Sí, mira, es una charla que, bueno, por intermedio de Raúl el psicólogo y la Fundación el Futbolista, se va a hacer una charla por el tema de la educación, de algunos cursos que están dictando gratuitamente y para nosotros es importantísimo el tema de la educación y el tema del estudio. Sí, es para todos los integrantes de fútbol amateur, los técnicos, los profes. Va a venir algunos dirigentes, así que está bueno. Esperemos que sea este el puntapié inicial para varias charlas que podamos tener a futuro. Es importantísimo para nosotros hacer hincapié en la parte de la educación. No todo es fútbol, sino que también los chicos se tienen que capacitar, estudiar, dedicarse a otra cosa, porque sabemos que este es un camino largo y que no todo llega. Entonces tenemos que estar preparados para los que no les toque llegar, tener alguna formación. Sí, ellos tienen varios cursos y lo bueno que es en forma gratuita para los jugadores. Y bueno, son cursos bastante interesantes, que no solo es terminar la escuela secundaria, sino hay cursos de computación, muchísimos cursos más que hoy se los van a decir a los chicos. La Fundación Futbolista tiene una cantidad y calidad de programas. Uno de ellos es Salud y Fútbol, que lo venimos haciendo hace más de 10 años. Ya lo hemos hecho en Banfield otras veces también. Lo que hacemos es ir por los planteles, sobre todo en chicos en formación, con dos ejes. Un eje que es prevención de adicciones y otro que es sexualidad responsable. La idea es, a partir no solamente informar, sino que buscar a partir de lo que los chicos sepan, armar contenidos y, digamos, desmistificar algunas cuestiones, esto de que hace falta alguna sustancia para poder rendir más. Y también el tema de sexualidad, lamentablemente, un dato de la realidad es que en la mayoría de los equipos de fútbol, los chicos en formación, ya chicos de sexta, hasta de séptima, quinta y cuarta, son papás, no porque lo buscaron, sino porque no tuvieron la precaución de cuidarse. Y bueno, buscamos también hacer hincapié en esto, que puedan disfrutar de la sexualidad, pero que sin que tengan que hacerse cargo de responsabilidades para las cuales no están todavía aptos y que no pase por el deseo de esto de tener un hijo. Entonces la idea es también hacer hincapié en esto. Entonces hay la licenciada Fernanda Bonavera, que es obstétrica, que ella es de toda la parte de sexualidad, donde cuenta las enfermedades de transmisión sexual y también algunos mitos en cuanto al cuidado. En general, el que fue adolescente hay que hacer memoria. El adolescente en general cree que sabe todo, todos fuimos adolescentes, después te das cuenta que sabes muy poco y que en realidad es una cuestión de una postura de creer que te puede llevar el mundo por delante. Entonces, los chicos vienen muchas veces desde la ignorancia y desde falsos mitos, viene un poco también este tema genera bastante inquietud siempre, ¿no? Risa, inquietud. Pero en general nos sirve porque nos damos cuenta que los chicos vienen a veces con cosas insólitas, con preguntas insólitas y que hablan de un desconocimiento alto. Entonces, en general no preguntan delante del grupo, pero sí nos preguntan en mano a mano, ¿no? Porque les da vergüenza. Entonces, y vemos esto, y también vemos cuando hay algún referente, como en este caso el licenciado Raúl Barrios, que es colega y que está en el club, sabemos que después de que nos vamos de la intervención, a los días, siempre aparece alguno que va y le pregunta, che, escúchame, tal cosa, ¿y esto cómo hago? ¿Y esto cómo es? O sea, lo que buscamos es generar un poco también de inquietud para que el chico, además del fútbol, se pueda formar en diferentes aspectos de su vida. La Fundación tiene una amplia calidad y cantidad de cursos, desde idiomas, inglés, francés, portugués, italiano, en diferentes niveles, instructorado en fútbol infantil, que te sirve para armarte una escuelita de fútbol, cursos de cocina, cursos de oratoria deportiva, que te enseña cómo manejarte mediáticamente también. Hay una
de computación para poder diseñar tu página web y para poder armarte tus propios videos. Insisto, vamos todo el tiempo agregando diferentes alternativas en función de lo que vemos que al futbolista le puede interesar. Además de tener convenios con instituciones educativas, como periodismo deportivo, cursos de técnico para los más grandes, profesorado de educación física, universidades, como conté antes, con la UAI tenemos también convenio. O sea, buscamos generarle a los chicos alternativas de educación que no vayan en contra del fútbol. Sí, es todo absolutamente gratuito para los futbolistas y los familiares. La forma de poder clasificarlo esto es siempre pedimos una constancia de jugador de club. Este es el modo de que nosotros podamos darle la gratuidad. No se cobra nada, ¿no? Aunque venga gente de afuera y quiera, no entra. Esto es para los futbolistas y los familiares. Y sí, esto, digamos, lo que buscamos es esto, generar alternativas de educación para que cuando el fútbol como actividad esté ausente, tengas más herramientas para desempeñarte mejor en lo que sigue de la vida.